a patinar en la época vacacional sobre la pista de hielo que instaló el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Zócalo de la Ciudad Capital, para ofrecer una atracción durante esta época invernal a personas de todas las edades. Carolina y Ana comentaron que es una buena alternativa para distraerse en vacaciones y, a pesar de algunos resbalones, les gusta patinar. Primero, cuando te das la primera vuelta, se siente muy padre y así, como que no le agarras tanta confianza, pero después ya les das confianza y después ya te caes, pero después te levantas. Está muy bien y aparte pues no cuesta nada y está bien. Y acá pues sí, la gente que está acá, que sabe si está cuidando a los niños, y es una oportunidad de divertirse todas las edades. Este sábado 19 de diciembre fue la apertura de los accesos a los visitantes con la finalidad de divertirse en un espacio recreativo. Con el lema Sonrisa sobre Hielo 2015, se espera la asistencia de cerca de 2.500 patinadores al día. Por ello se cuentan con las medidas de seguridad para los asistentes mayores de 3 años de edad, dijo la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Elvira Salado Mesa. Cada acceso, cada grupo que va a estar entrando va a contar con un tiempo de estar dentro de la pista durante 30 minutos, ¿sí? Van a estar pasando por grupos y entonces, bueno, van a hacer alguna fila, no se les va a entregar ninguna ficha ni nada, solamente con una hoja de registro, y en el caso de que venga algún menor, tiene que venir acompañado de un adulto, en donde también firma como responsable. Contamos también con el área de enfermería, que también eso da para los primeros auxilios. Contamos con Protección Civil, que es aquí del municipio, contamos con bomberos, contamos con ambulancia, la Cruz Roja también nos está apoyando, y bueno, pues el área de enfermería permanente. Para Ángel y Tiffany, el primer día de la pista de hielo fue divertido, comentaron su experiencia. Ha estado muy emocionante, ya son varias veces las que vengo. El año antepasado ya había venido con mi hermana igual. Sí. Y ahorita platícanos un poco cómo te la estás pasando. No, sí, me la estoy pasando muy padre. En la primera vuelta como que me sentía desconfiado porque ya no había practicado patinaje, pero ya me fui acostumbrado poco a poquito. Me la estoy pasando muy bien y pues sí se puede. Oye, y por ejemplo, ¿ya habías patinado antes o cómo sí, ya había patinado. Sí. Nomás que como que ya como ya no habíamos venido, pues ya casi no puedo. Para patinar sobre la pista de hielo puede llegar de las 12 a 22 horas, de lunes a domingo, hasta el 10 de enero del 2016. El acceso es gratuito. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.